Hey friends, welcome back to my channel and welcome back to another video. I hope you guys are doing amazing. Happy Saturday. We are at Family Dollar today and I will be going to Dollar General to do a transaction there also using the five off 25 so we're gonna use the five off 25 here at family dollar and then we're gonna to go to dollar general and do a five off 25 transaction there so let's get started here at family dollar the first thing i'm gonna be picking up is one of these suave tail these are priced at three dollars and then we have a two dollar off digital coupon making it just one dollar so the next thing I'm going to be picking up is some Microban spray. Those have a 4 off of 2 digital coupon that we're going to be using. These are priced at 3.50 each, but when I scan them on the app, they're pulling up 2 for 6. So I don't know. I'm going to see when we're at the register what they ring up as. So I don't want to pick up any toothpaste today. I am so tired of toothpaste. So the next thing I'm going to be picking up is the Glade warmers. These are priced at $2 each, so we're going to pick up two. That's $4. We're going to use this 3 off of 2 making it a dollar for both or 50 cents each. Next, we're going to pick up the freebie, the Dove bar soap, the one that's just one bar soap. We're going to pick up two. These are priced at a dollar each. And we have a two off of two that's attaching to these, making these completely free, guys. All right, guys. So, this next one is a glitch that um, uh, one of my followers on Instagram told me about. And I did share on Instagram. But these degree deodorant are priced at $2. We have this $2 off digital that is attaching to just the degree deodorant. You don't have to pick up the Shave Club item, making it free. So you can pick up from the men's deodorant that's priced at $2 or the women's priced at $2. That $2 off digital coupon is attaching to just a deodorant making them free. Next I'm gonna pick up some Ajax. So these are on sale this week for $2.75. Hopefully they will ring up that because last time they didn't. But we have a dollar off digital coupon making it a dollar and 75 cents and the last thing i'm going to be picking up today is the scott paper towels the six rows these are priced at 450 we have a dollar off digital coupon which will make these just $3.50 all right guys so here's everything that i'm picking up at family dollar so my total for all of these items is at $25.25 .25, but that is if the microband is 350 each i did scan them on the app like i told you guys and it's saying they're two for six i don't know until i go up to the register i didn't even know the app updated like that so that that's pretty cool but once i go to the register i am gonna see if they do ring up two for six and if they do i'm gonna have to add something because it'll put me under like if they do ring up two for six my total for all of this is gonna be 24 25 so i'm gonna need a dollar more so i'll test that out once i'm at the register and i'll let you guys know Alright, friends, so now we are at Dollar General and we are gonna do a deal using the 5 off 25. I was iffy about coming to Dollar General because I didn't know if the store was gonna be in stock. But I get here this morning, and to my surprise, look what they have in stock. Oh my gosh, they have the ivory body wash in stock. So I am gonna pick these up. These are a dollar fifty each. So I'm gonna pick up three. Three of them is gonna total me $4.50. And we have that five off of three digital coupon that's attaching to these making these completely free plus giving us 50 cents in overage the next thing i'm going to be picking up is these shea moisture coconut oils these are priced at $3.55 i'm going to use the $3 off digital coupon making these just 55 cents and i'm going to go ahead and pick up two because i'm going to be doing two transactions today so next, I'm gonna pick up some Febreze Small Spaces. These are priced at $3 each. And then we have that three off of two digital coupon, making them $3 for two or $1.50 each. And I'm gonna pick up the holiday scents because I love a holiday scents. So I'm picking up four because I'm doing two separate transactions. Next, I'm gonna pick up some Chloraline spray. I don't have any of these in my stockpile, so I'm excited to pick up something new. So the tag says $2, but these are ringing up for $1.75 when I scan them on the app. So two of them are gonna total us 3 dollars 50 we have a two off of two digital coupon making it a dollar 50 for two or 75 cents each i'm also going to be picking up some nivea lotion these are priced at 4.15 we have a two dollar off digital coupon which make these two dollars and 15 cent and the last thing i'm going to be picking up today is the swiffer duster kit these are priced at 4.65 at my store so i'm going to pick up two of course one for each transaction we have a two dollar off digital coupon making these two dollars and 65 cents all right friends, so here is everything that I'm picking up today at Dollar General. My total for all of these items is $26.35. So we're able to use the 5 off 25 plus all the rest of the digital coupons, and I'm doing the same transaction twice. So, let's go check out and see how we did. All right friends, so I made it back home from Dollar General and Family Dollar. Here is my Family Dollar receipt. So I did want to show you guys that the micro band did ring up two for six. So we see a dollar off um, discount is fifty cents off of each one, making them two for six. So they're three fifty each. But whenever you buy two, it rings up two for six, making them three dollars each. So at the register, my five off twenty five did not come off and the manager told me that my subtotal was under 25 i already knew it was because of the microband so i ended up adding this chocolate for a dollar and um after she added the chocolate my five off 25 did come off so let me show you here all the digital coupons came off including the degree deodorant where is it right here the degree deodorant coupon. It says you have to pick up the um, deodorant plus a shaving product or whatever, and um, it's a glitch because it's working with just picking up the degree deodorant. So those two dollars came off, making the deodorant free. Everything else worked out perfect. Um, after I added the chocolate, so after I added the chocolate, my five off twenty five did come off. So my total came out to be five dollars and twenty five cents for all of those items, which I think is an awesome awesome deal we had a savings of like 20 or 21 dollars the receipts don't say anymore i don't know why they don't say how much we saved i loved seeing how much we saved but anyways guys my family dollar transaction came out amazing five dollars and 25 cents for all of those items i think is an awesome awesome deal so now let me show you my dollar general transactions Alright, friends, so here is my Dollar General receipts. So, you guys know I picked up the same exact items for each transaction, but I had different subtotals, and it's so my fault. So, one of my digital coupons didn't come off for one of my receipts. So, one transaction worked out perfect, the other one, my small spaces digital coupon, did not come off, and it's because it's my fault it's not even anybody else's fault but mine let me show you what i am talking about so my small spaces um where is so my small spaces digital coupon did come off for this one for one of my transactions and this is the one i scanned in the store and um, the coupon did attach to it i did not scan this pine scent I did not scan it, so I didn't see if the digital coupon attached or not. So that was totally my fault. I just grabbed them and went with it since the coupon attached to these. So that three off of two does not attach to this pine scent. So be careful because my transactions were different. And it was because of uh, this one. So one of my transactions that had this um scent in them, that one came off perfect. The one that had this scent in it did not come off. So let me show you the receipts um right here. You see where the three dollar digital coupon for the Febreze Small Space did not come off on this one. It did. So. I paid four thirty-five for the one that had the um, apple scent, and then seven thirty-five for the one that had the pine scent. So be careful, guys. Make sure you're always scanning. It's so important to scan because I didn't scan the pine scent, and that's why my digital coupon did not come off because it does not attach to that scent. So i paid 4.35 for one transaction and 7.35 for the other transaction but it was my fault so i'm not mad about it but anyways this was my dollar general transactions i'ma pop the picture of here so you guys can see it and i am happy with my trend well this one not that one but <laughs> i hope you guys enjoyed this video don't forget to give me a thumbs up don't forget to subscribe thank you so much for watching i will see you in the next one

Hola mis amigos, bienvenidos de regreso a mi canal, espero que se encuentren muy bien, les deseo un feliz sábado. El día de hoy me encuentro en el Family Dollar, vamos a estar haciendo una transacción aquí usando el 5.25, también voy a estar yendo al dólar general el día de hoy para hacer una transacción ahí usando el 5.25 también. Así que vamos a empezar aquí en el Family Dollar, lo primero que voy a estar agarrando va a ser uno de estos Suavitel que están al precio de 3 dólares y vamos a usar el cupón de 2 dólares de descuento. Y nos va a quedar a un dólar. Lo siguiente que voy a estar agarrando va a ser el spray Micro ya que tenemos cupón de 4 dólares de descuento en la compra de dos, están a $3.50 cada uno, pero cuando los escaneo la aplicación me dice que están a 2 por 6. Así que no sé si van a salir a 3 dólares cada uno o $3.50 cada uno, pero cuando esté en la caja, les aviso. Hoy no quiero absolutamente nada de pastas, así que vamos a agarrar los estuches Glade. Estos valen 2 dólares cada uno, vamos a agarrar dos, se nos hace el total de 4. Tenemos cupón de tres dólares de descuento en la compra de dos, nos quedan a un dólar los dos o cincuenta centavos cada uno. También voy a estar agarrando mi Dove gratis, estos es de una barra que valen un dólar, voy a agarrar dos cajitas, se nos hace el total de dos dólares, vamos a usar este cupón de dos dólares de descuento en la compra de dos y nos quedan las dos cajitas absolutamente gratis. Bueno amigos, esto siguiente es un glitch, fue algo que compartieron conmigo en Instagram, ahí lo compartí en Instagram por si me siguen en Instagram. Vamos a agarrar este desodorante de Creed de 2 dólares, tenemos este cupón de 2 dólares de descuento que se está aplicando a solamente al desodorante sin tener que agarrar las rasuradoras y nos queda gratis. Pueden agarrar el de hombre o el de mujer y usando ese cupón de 2 dólares les va a quedar completamente gratis. También voy a estar agarrando uno de los jabones de trastes Ajax que está al precio de 2.75 esta semana, tenemos cupón de 1 dólar de descuento y nos queda a 1.75. Y lo último que voy a estar agarrando va a ser las servilletas Scott de 6 rollos, están a precio de 4.50 esta semana, tenemos cupón de 1 dólar de descuento y nos quedan a 3.50. Bueno amigos, aquí está todo lo que voy a estar agarrando el día de hoy en el Family Dollar. Si sí, los Microban están a precio de 3.50 cada uno. Mi total por todo esto es de 25 dólares con 25 centavos, pero si salen a 2 por 6 porque cuando los escaneo en la aplicación me dice que están a 2 por 6 yo ni sabía que la aplicación se había actualizado y tiene donde nos muestra esto que me parece muy bien por si cuando andamos en la tienda y no sabemos los precios, dice en la aplicación que están a 2 por 6 así que no sé si van a salir a 2 por 6 hasta que vaya a la caja y si me salen a 2 por 6 mi total va a ser de 24. 25, así que voy a estar a menos de 25, tendría que agregar algo de un dólar, así que no voy a saber hasta que vaya a pagar, así que vámonos a pagar y ahorita les digo cómo me salió la compra y si tuve que agregar algo de un dólar. Bueno, amigos, ya estoy en el dólar general y aquí voy a hacer una transacción usando el 525. No estaba segura si venir al dólar general porque yo sabía que la tienda no iba a tener muchas cosas como pastas, no tienen, pero como quiera, no quería pastas. Pero llego aquí me encuentro con la sorpresa que sí tienen los jabones ivory. Estos no los he podido agarrar en toda la semana porque no los había encontrado, pero hoy sí me los voy a estar llevando. Están al precio de 1.50 cada uno. Me voy a llevar tres. se nos hace el total de 4.50. Vamos a usar el cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3 y nos quedan completamente gratis con 50 centavos de overage. También me voy a estar llevando estos um, aceites de coco de Shea Moisture que están al precio de 3.55. Voy a estar usando el cupón de 3 dólares de descuento descuento y nos van a quedar a 55 centavos. Me voy a llevar dos ya que voy a estar haciendo dos transacciones el día de hoy. Otra cosa que voy a estar agarrando va a ser los Fabrice Mouse spaces que están a precio de tres dólares cada uno. Tenemos cupón de tres dólares de descuento en la compra de dos y nos quedan a tres dólares dos o $1.50 cada uno. Voy a llevar los olores de Navidad ya que son mis favoritos y voy a hacer como les dije dos transacciones. También voy a estar agarrando estos Sprite Chloralen que en la etiqueta dice 2 dólares, pero cuando los escaneo en la aplicación me salen a 1.75 cada uno, así que dos se nos hace el total de 3.50, tenemos cupón de 2 dólares de descuento en la compra de dos y nos quedan a cincuenta dos botes o 75 centavos cada uno. También voy a estar agarrando esta crema Nivea, que está al precio de 4 dólares con 15 centavos, tenemos cupón de 2 dólares de descuento y nos queda a 2 dólares con 15 centavos. Y lo último que voy a estar agarrando para mis dos transacciones van a ser estos Swiffer, que en mi tienda valen 4.65, tenemos cupón de 2 dólares de descuento y nos quedan a 2.65. Y bueno amigos aquí está todo lo que voy a estar agarrando el día de hoy en el dólar general. Mi total de todo esto es de $26.35. dólares con centavos, así que podemos usar el 5.25 y el resto de los cupones y voy a hacer la misma transacción dos veces usando dos cuentas diferentes, así que vamos a pagar a ver cómo nos va el día de hoy. OK amigos ya estoy de regreso en casa del Family Dollar y el dólar general. Este es mi recibo del Family Dollar. Les quería mostrar donde el Sprite Microban sí salió a dos por seis así que tengan mucho mucho cuidado estos están a tres cincuenta cada uno pero cuando agarramos dos no sale la promoción a dos por seis y salen a tres dólares cada uno. Ahí miramos el descuento de 50 centavos de cada bote. Ese es la promoción dos por seis. Y luego vemos el cupón de cuatro dólares que se descontó tres de un bote y un dólar del otro bote. Así que tengan mucho cuidado con esos sprays Microband porque sí están saliendo a dos por seis. Mi 5 25 no se descontó. Y este, la manager me dijo: Es porque estás a menos de 25. Ya sabía yo que era por los bands. Así que agregué este chocolate de un dólar. Agregando el chocolate de un dólar, ya se descontó mi 5 en 25. Y todo me salió bien. Así que también les quería mostrar donde el Degree sí se descontó ese cupón de dos dólares. Ese cupón dice que hay que comprar un producto de Shave Club y el desodorante, pero funciona solo agarrando el desodorante, dejándolo gratis. Es un glitch, así que sí funciona bien. Todo se me descontó bien ya después de que agregué el chocolate de un dólar. Aquí lo vemos abajo y se me descontó el 5.25, así que terminé pagando con centavos por todos esos productos. Y los recibos ya no dicen cuánto nos ahorramos. A mí me gusta ver cuánto nos ahorramos, pero los recibos del Family Dollar últimamente ya no dicen cuánto nos ahorramos, pero me ahorré como 20 o 21 dólares. Así que esta compra me parece súper bien. Estoy contenta. No más tengan mucho cuidado con los Sprite Microband porque están saliendo a 2 por 6. Yo tuve que agregar un chocolate para llegar a los 25. Y terminé pagando 5.25 por todos esos productos. Así que ahora déjenles, muestro mi recibo del dólar general. Bueno amigos, aquí están mis recibos del dólar general y como saben, agarré lo mismo para cada transacción. Pero una transacción me salió bien y la otra no. Y ahorita dejen les explico porque un cupón no se me descontó para este recibo, pero sí se me descontó para este recibo. Dejen les digo de qué estoy hablando. Entonces yo agarré los Fabrice Small Spaces. Este olor de manzana fue el que escaneé en aplicación y me salió que el cupón sí se aplica. Y agarré también este olor de pino. Este no lo escaneé, así que no me fijé que el cupón no se aplica a este olor. Tengan mucho cuidado por si agarran estos olores. Este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de dos no se aplica a este olor de pino, pero sí se me aplicó para el olor de manzana. Así que aquí vemos el descuento de 3 dólares del Fabrice, que fue la transacción que, donde agregué el de manzana. Y aquí no vemos ningún descuento porque el cupón no se aplica a este olor de pino. Así que les muestro lo que pagué. Terminé pagando 4.35 por esta transacción, que es lo que pensé que iba a pagar por las dos. Pagué 4.35 por esta, um, que fue que la, la donde agarré la, el olor de manzana. Y pagué 7.35 por esta, pero fue porque el cupón de los Fabriz no se me descontó porque no se aplica este olor de pino. Así que tengan mucho cuidado, escaneen todo. Yo no escaneé ese um, olor de pino, solo escaneé el de manzana. Y, y por eso me pasan las cosas por no estar escaneando en la tienda. Pero pagué 4.35 por esta y 7.35 por la otra, ya que el cupón no se me aplicó. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Video, no se les olvide dejar mi manita arriba, no se les olvide suscribirse. Muchas gracias por ver mis videos. Los veo en el próximo.